Vamos a hacer el unboxing de la 11. Estoy haciendo el unboxing así nomás porque quiero abrirlo el celular y quiero abrirlo con ustedes. Y cuando llegue a la casa lo vamos a grabar mejor. Así que bueno, vamos a abrir el celular. Mira, lo tenemos destapado y ¿qué encontramos aquí? Tenemos una caja que es la que viene comúnmente en el Samsung y algunas veces viene una funda, pero acá hay solamente papel. Podemos ver que solamente hay papel. No hay ninguna funda. Y aquí está el celular. Para lo que se pregunte dónde lo compré en Tecnocompro. No sé si en su país estará esta tienda, pero aquí en Argentina por lo menos sí está en todas las provincias. Bien, ya tenemos el celular con tres cámaras, huella digital, flash y el parlante se encuentra abajo con la entrada tipo C, micrófono y atrás tenemos para poner el auricular. Bien, ahora vamos a ver en detalle más adelante. Acá tenemos el cargador. Después tenemos acá los auriculares, los típicos de Samsung, que bueno, está muy bien que vengan porque hay celulares que ya no vienen. Por ejemplo, justo cuando estaba comprando, uno se compró el A32 y estaba sin auricular, o sea, estaba vacío esta parte de acá, así que creo que no viene o le sacaron de la caja. Y tenemos acá el cargador de 15 watts que es de carga rápida, bien. Y por último tenemos el pincho para sacar y poner la tarjeta SD. Y la tarjeta SIM. Esto es todo lo que viene en la caja y la verdad que es muy buena y muy completa. Ahí estaba el unboxing. Como puede ver, estoy en el auto porque justo me lo compré al celular y quería abrirlo con ustedes. Acá está. La verdad que está hermoso, hermoso. Así que cuando llegue a la casa, lo vamos a hacer bien la review. Vamos a ver más a detalle. Y luego, más adelante, en otros días, cuando lo utilice más tiempo, le voy a contar qué tal fue la experiencia, qué tal sacan las fotos. Así que bueno, nos vemos en unos segundos. Bien, después de 2 días, que según yo cuando llegue a mi casa voy a hacer la review, no, pasaron 2 días, hasta le puse el templado al celular, le compré una funda y todo, le metí varias manos, ya me instalé aplicaciones y todo. Estoy volviendo a grabar, acá ya tenemos el cargador, que ya lo utilicé, ya les voy a contar la experiencia. Tenemos el auricular, también lo utilicé, funciona hermoso, como los auriculares de Samsung, que son buenísimos, en la review lo vamos a ver. Y bueno, en la caja no quedó nada más que el pincho. Y bueno, aquí no viene funda, no viene funda, solamente vienen instrucciones que bueno, ninguno va a leer. El celular, ¿cómo se comportó el celular en estos 2 días? La verdad, muy bueno. Obviamente en el review les voy a mostrar cómo sacan las cámaras, porque tenemos tres cámaras de 13 megapíxeles, 2 píxeles que sería para retrato y tenemos 5 píxeles, si no me equivoco, que es la ultra wide, que es para hacer, digamos, como más alejada la imagen. Tenemos sensor de huellas, tenemos acá el puerto para el auricular, tenemos un micrófono, tenemos aquí el botón de bloqueo, el botón de subir volumen y bajar volumen, tenemos tipo C de entrada para cargar, a ver qué enfoque, y tenemos acá el parlante que se escucha muy bueno y tenemos otro micrófono. En la pantalla no tenemos ningún botón para despertar la pantalla o para desbloquear, sería con el sensor de huellas, con el botón de bloqueo o tocar 2 veces la pantalla. También tenemos reconocimiento facial, que eso lo vamos a ver en la review. ¿Cómo se comportó en estos días que lo estuve utilizando? La verdad que de 10. Pasar de un J2 Prime a un A11 se ve la diferencia. Primero en la pantalla, ¿bien? Las cámaras, por ejemplo, yo tenía una, ahora tengo tres. La batería se ve muchísimo. Yo lo tenía que estar cargando a cada rato el celular. Y ahora vamos a ver cuánto tiene la batería. Desde ya le digo que tenemos 4000 mAh, muy buena. Estuve un día y debe ser 4 horas sin cargarlo. Daba el 100% y bajó solamente al 27%. Y yo utilicé mucho el celular ese día porque estaba pasándome todo de celular viejo al celular nuevo. Estaba descargando aplicaciones, usé mucho Facebook, usé mucho Instagram. También uso la aplicación para contestarle los comentarios a ustedes. Y la verdad que fue buenísimo. No se gastó nada. También bajé juegos. Y tenemos 64 GB de almacenamiento disponible. Yo estoy utilizando ahora 17 GB. Tengo Facebook, Instagram, un juego. Vamos a la memoria RAM. La memoria RAM se comporta de 10. No se trabó en ningún momento. Ningún lag ni nada. Tenemos 3 GB. Si ustedes se pueden estirar para la versión de 64 GB de almacenamiento, sería buenísimo. Porque hay una versión de 32. Y sinceramente les recomiendo la de 64 para que no tengan ningún problema. Tenemos seguridad, que eso sí lo utilizo hace rato para analizar el celular. Demora un poquito, como siempre hace. Y tenemos ultra ahorro de datos, que no tengo ninguna tarjeta SIM. ¿Qué les parece si utilizamos la memoria RAM?
para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a entrar a Facebook, vamos a bajar un poco y van a ver que el scroll es buenísimo, no tiene lag ni nada, es muy fluido. Y bueno, vamos a dejarlo en este anuncio. Ahora vamos a ir a Instagram, vamos a dejarlo en una pestaña que nosotros nos acordemos. Vamos a dejarlo, primero vamos a actualizarlo. Vamos a dejarlo aquí, en este video. Ahora vamos a entrar a Telegram y vamos a dejarlo en esta pestaña de personas cerca. Y por último vamos a entrar a la galería y vamos a dejarla en esta imagen. Ahora, si yo vuelvo a entrar a alguna aplicación que dejé abierta, por ejemplo Facebook, que fue la primera, se va a acordar perfectamente dónde me quedé yo por los 3 GB de almacenamiento. Y creo que puede almacenar hasta una aplicación más. Entonces 5 aplicaciones abiertas se puede acordar el celular donde lo dejé. Telegram dejamos en personas cerca y aquí está. Y en galería dejamos la imagen. Ahora, si yo bloqueo el celular, en celulares por ejemplo Nokia 2.3, si yo bloqueo la pantalla pasan 3 segundos, se reinicia todas las aplicaciones y eso lo hace por una configuración predeterminada que viene del dispositivo para ahorrar batería. Me voy a Facebook de nuevo y si se acuerda dónde quedé yo. Si hubiera sido por ejemplo el Nokia 2.3 que le digo yo, hubiera iniciado de esta forma Facebook, así, con el logo, y no se hubiera acordado dónde había dejado yo la aplicación. Las cámaras, como dije anteriormente, la de 13 megapíxeles de retrato y la ultra wide. Vamos a verla. Obviamente no van a ver mucho la diferencia porque estoy grabando con un J2 que tiene 8 píxeles. Por ejemplo, ahí está la cámara enfocando. Y vamos a utilizar la ultra wide. Y van a ver la diferencia, cómo aleja el celular. Vamos a dejarla en modo normal. A ver. Ahí para que puedan ver. Vamos a activar ultra wide. Y ahí está. Ven que aleja sin que yo me mueva. O sea, está muy bueno. Después tenemos el enfoque dinámico, que acá tengo una foto para hacerles ver. Esta es la foto que, por ejemplo, saqué yo cuando estaba probando. Tenemos acá la imagen de este bidón, digamos, este bote. Y atrás tenemos todo borroso, ¿bien? Ya en la review les voy a mostrar bien, les voy a poner en la pantalla cómo se ve la imagen y todo. Pero para que se vayan haciendo una idea. Estamos grabando un video con la cámara frontal del A11, ya que hice un video con el J2 Prime, que fue el video que les grabé al inicio. Para comparar, digamos, y la verdad que me llevo una gran sorpresa porque el A11 sí es verdad que se ve muy cerca y tal vez se me vea un poco mejor, nada más, un poco mejor. Lo malo es que no me deja prender el flash como lo hizo el J2 Prime, que tiene un flash en la cámara frontal. En cambio acá no me deja, estoy utilizando el flash del J2 Prime para poder verme, porque si no se ve todo oscuro. Sí noté que en el micrófono se ve un poco mejor, hice otra vez la grabación porque se escuchaba el plástico del celular que viene cuando es nuevo. Me lleva una gran sorpresa porque no puede encender el flash. Tiene una cámara ultra wide que se puede utilizar para selfies también, pero solamente en fotos. La foto también me deja encender el flash, pero para video no me deja hacer nada más que grabar. Y no tiene ninguna opción para la noche, digamos. O sea, se ve todo oscuro si saco el flash que estoy utilizando de otro celular. Así que para eso, muy mala nota. Acá ven las aplicaciones que yo tengo y estoy ocupando 17 GB contando con lo que viene ya en el dispositivo. Bueno, hasta aquí el unboxing. En unos días les voy a traer muchas imágenes de cómo saca con la cámara frontal, la trasera, haciendo un test de varios juegos. La verdad que el celular me encantó. Hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video. Adiós.